Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra serie de Mountain Blade Bannerlord con mods, concretamente con el mod Eagle Rising, que nos trae las tropas del Imperio Romano, de la época romana más bien, con el mod también de Europes Lemis Mod, que nos trae el mapa de Europa con un montón de facciones y que digamos que se complementan bastante bien, a pesar de que igual, pues si nos ponemos a mirar históricamente, igual estas facciones de aquí, no sé qué... ¡Cállate la boca! Estamos en un puto juego, vamos a disfrutarlo, coño. Y estamos casi, casi, casi donde nos habíamos quedado en el episodio anterior. Bueno, antes de nada, dejadme presentar los grupos. He estado modificando... Alguien ha caído prisionero. Aquí alguien ha caído prisionero. El puto Nico. Han pillado a Nico. Pero bueno, no tardará en escaparse. Bueno, el caso. Todos los que habéis pedido ejército, tenéis ejército, ¿vale? Nico ha caído, pero lo recuperaremos. Y luego tenemos a Armando Broncas, su hermano Armando Castillos y su otro hermano Armando Torres, ¿vale? Como nobles. Luego tenemos a Santino Vilos y a Santiago Vilos. A Charlie Sheen. Bueno, Nico nada, porque acaba de caer prisionero hace nada. El grupo de Erika también. A Maximum Assassin. Segismundus Toxicomanus. Y Michael Angelus. Que, como veis, pues es el que hasta ahora puede llevar más tropas. 183. A medida que combatan y sobrevivan... Bueno, sobrevivir van a sobrevivir siempre, entendedme. Cuanto más tiempo lleven tropas, mayor será la cantidad de unidades que puedan llevar en sus ejércitos. Al igual que yo. Al igual que yo. De acuerdo, dicho esto, lo que yo os decía... Es que esto es un detalle. Lo de los grupos. Lo que yo os decía en el desarrollo de las ciudades y castillos, que era para llevar más unidades, lo leí mal. No era para llevar yo más unidades en el ejército, sino para poder tener más grupos. Para poder llevar más grupos. Por eso puedo llevar hasta 14 y los que faltan. Porque cuando desarrollemos más esto en todas las ciudades y castillos, podremos llevar cada vez más grupos. Con lo cual, pues oye, esto va a ser una puta fiesta directamente, ¿no? De hecho, normalmente van ahí, van todos juntos. Por lo que no entiendo por qué han pillado a Nico. Vale, me están asediando Toledo. Imagino que Nico ha caído en la heroica defensa de intentar levantar eso. Así que vamos ahí, porque si Nico ha caído, no tenía un ejército pequeño, y estoy seguro que lo que está asediando Toledo me va a dar una buena batalla. ¿Quién está asediándome Toledo? A ver. 996, vale. Vamos a jugar... Bueno, espera, vamos a... pillar dos cortes Praetorius más y un Prius Prior. Ahí estamos, para tener el máximo. Voy a crear un ejército y os voy a llamar a todos. Bueno, no, a los Armandos no, porque todavía tienen que hacer su ejército, pero el resto que andáis por aquí, sí. Vale, esperamos a tener mayoría. De hecho, voy a esperar por todos vosotros. Hoy vamos al combate juntos. Nada más comenzar. Bueno, voy a esperar hasta que comience... Ha comenzado la batalla. Espera, que pillo aquí. Ahí está. Para tener mayoría. Mira, espera, espera. Es que ya que estamos, ¿no? Que sí, que sí. Que no quería hablar con él. Ahí estamos. 1400 contra estos 900. Ah, pero espera, que no han comenzado el asedio todavía. Me he emocionado yo. Viene Erika para reforzarnos también. A ver, Erika. Hija de puta. Ahí está.
Y el último que faltaba, Charlie Sheen. Pero me cago en tu puta vida. Ven aquí. ¿1687 contra 985? Vamos allá. Se nos une también la guarnición de Toledo, o sea que aquí ya somos casi 2000. Han pasado de tener una mayoría absoluta a cagarse encima directamente. Ni siquiera os he presentado a los nuevos personajes que se incorporan a nuestro ejército. Pero vamos a hacer esta primera batalla. Ya los tengo todos, ¿vale? Todos los que me habéis dejado en los comentarios. Que hablando de comentarios, tenemos aquí al señor Singet, que comenta: he vuelto del exilio sin internet y ya me he puesto al día con los episodios. Quería pedir a si Sigfrido puede tener grupo propio cuando haya espacio para este, pero que jamás sea noble. Hostia, Sigfrido, no lo apunté, tío. Lo voy a apuntar. Sigfrido era hacha sangrienta, ¿no? A ver, un momento, vamos a poner aquí al personal. Ahí. Y fuera. Vale. Vale, perfecto. Entonces, infante. Pero espera un momento. ¿Por qué están aquí todos? Claro, la putada es que si ya están aquí, ya están aquí. Los puse yo en su momento y ahora quién los quita. Vale, espera, espera. Hacemos la otra, la trama. Ahí está, perfecto. Así están todos los héroes aquí. Voy a... Tengo que hacer así las trampas, ¿no? Pero cosas que pasan. Y todos vosotros... Pa' aquí. Hala. Así van todos los héroes juntos, la infantería por otra parte. Y la caballería por otra parte. Y necesito formación con arqueros. Vale, pues arqueros. Ya. Perfecto, ¿no? Arqueros a caballo. Vale, arqueros a caballo. Que son las típicas formaciones que yo no tengo, pero que seguro que vosotros sí tenéis en el ejército. Formación, formación, formación. Bien, vamos a seguir formándonos. El comentario de Singet. Eso, Sigfrido para grupo propio. Aunque no tiene por qué ser noble. No tienen por qué ser nobles. O sea, simplemente pueden estar ahí en el ejército. Aunque los nobles van a salir del ejército. Porque quiero gente formada, con capacidad y que pueda llevar ejércitos. Luego tenemos... Segundo, y esto ya es una petición a futuro, y es que cuando llegues a territorio nórdico puedo pedir 5 compañeros con armaduras nórdicas, 3 que vayan a pie y unos escudos nórdicos y hachas a mano, y sus nombres serían Gnir el Simple, Hrung el Despiadado y Beowulf el Inmortal. Y a los otros dos que sean caballería con hachas a dos manos, igual, con armadura nórdica y los hombres ya si los dejo a tu gusto, de algún otro de los comentarios, solo pido que sean también nombres que parezcan nórdicos. Los tenemos a los 5, ¿vale? Me busqué yo dos. Me busqué yo unos nombres de nórdicos famosos. Aunque bueno, igual no son nórdicos al nórdico que tú estás pensando, pero son más nórdicos que los nórdicos. No sé si me explico. Ya cada uno que busque información en su momento. Voy a ponerme aquí para que se vea la batalla, más o menos. Y continuamos con los comentarios. El compañero Kaneki comenta: Fillo, ignoraré el visto en el mensaje anterior. ¿Podrías equipar a Kaneki lo más asiático posible y darle una montura como un camello para el anime? Te he apuntado, ¿vale? Así, lo más asiático posible para Kaneki más un camello.
Lo del visto en el mensaje anterior, no sé si se refiere a que igual no comenté su comentario. Sé que editando el vídeo anterior hubo un comentario que se me había pasado, que lo puse en el vídeo, pero no lo había comentado. Se me fue la castaña. Si era eso, el de Kaneki, pues lo siento mucho. El compañero Akar comenta: quiero ser mayor para saltar castillos. Sí, mi hermano todavía no tiene edad para luchar, pero en algún momento llegará. El compañero Burbuja comenta: buenas, por aquí puedes poner a alguien Daniel el Pequeño, de hecho ya está con nosotros. El compañero Cruzado comenta: Alesia en vivo, tal cual. El compañero Milton comenta: pobre caballo, tendrías que ponerle otro nombre, Carachata, ya que se lleva el pobre todos los árboles del campo de batalla. Eres grande, fillo, máquina, fiera, mastodonte, tifón. Y también nos comenta: épica la taberna, que te desmayas antes de haber bebido, rodeados como los espartanos en 300, pero con la diferencia que salimos victoriosos. Ni Leónidas se atrevió a tanto. El compañero Mamanismanos comenta: minuto 28:11, a comer palomitas que viene la fiesta. El compañero Limítrofe comenta: mi nombre para las series sería El Pensador. Solo con ropa de civil, porfa. Lo tenemos también, te lo enseño ahora cuando acabe la batalla. Como, bueno, o sea, os voy a enseñar ahora a los nuevos, ¿no? El Pensador, solo ropa de civil, insisto. Él fue el que quiso. El compañero Mikkel comenta: tan solo queda decir, honrado de servir a Pijus el gran estratega. Salve Pijus, los que vamos a luchar te saludamos. El compañero Rodolfo comenta: te dejo algunos nombres: Jorn Brazo de Hierro, Aquiles, Patroclo, William Wallace, Palermo. Gracias por el estandarte. El compañero Mikkel comenta: conquistas muy buenas. A mí no me interesa que mi personaje, Vengador Andante, sea noble. Me gusta que sea un soldado tuyo, sin más. Si quieres saber su historia, te la cuento en un comentario en el siguiente vídeo. Estamos deseando leerla. Esto es tipo Starship Troopers. ¿Deseas saber más? El compañero Beria comenta: alegre estoy al ver a Segismundus como general. No temo lo que pueda ocurrirle. No obstante, si fuese traicionero, quedaría desheredado. Con ganas de ver el próximo episodio. Un saludo, fillo. Un saludo a ti también, Be. Noviembre comenta: hola, compañero. Como siempre, un deleite cada capítulo. Gracias. Te dejo otros nombres: Vulcano Frígido y Fecundos el Estéril. Saludos desde Uruguay. Pues los tenemos a ambos ya en el ejército. El compañero Jesús comenta: mi señor Pijus es el mejor estratega. No sé si el mejor, pero sí el más loco. El compañero Vidios comenta: hola, fillo. Overcrowding, según el traductor de Google, significa superpoblación. Ya que estamos de nombres, te doy nombre a dos personajes masculinos. ¿Le podrías poner Bob Esponjus a uno y Patroclo Patricio Estrellatus a otro? Y un personaje femenino como Arenita Tejanus. Si no es mucho pedir. Los tenemos a los tres, ¿vale? El compañero Lionel comenta: buenas, me gustaría ser acompañante como Batman, el señor de la noche. Saludos, Maquinón, lo tenemos también. El compañero Jeremia comenta: junto con tu hermano gladiador, un guerrero cuerpo a cuerpo, si es posible, saludos desde Argentina. Esto no lo entiendo muy bien. Y luego me pone: fillo, ¿podrías ponerle a un guerrero de caballería Leónidas? Ya lo tenemos. No entiendo si quiere que Leónidas sea cuerpo a cuerpo, que no tiene mucho sentido, ya me dice, es un guerrero de caballería, se presupone que es de cuerpo a cuerpo. Pero lo de junto con tu hermano gladiador, un guerrero cuerpo a cuerpo, si es posible, no entiendo muy bien. Si quieres un segundo personaje, si es así, ¿con qué nombre? Si quieres que el tal Leónidas vaya vestido de gladiador, además de... no lo entiendo muy bien. De momento hay un caballero, hay un tío de caballería que se llama Leónidas. Y ya, vamos a ver cómo le va a nuestros muchachos. Vamos a darnos una vuelta. La verdad es que me he puesto tan centrado con los comentarios que me he olvidado totalmente de la batalla. Al menos le podría haber dado chicha al caballo para ir al trote con las tropas. Vamos a ver. Kaneki obtuvo un punto de habilidad en cabalgar y ahora está en 231. Ese está bailando. Y ascienden unos poquillos. 2, 4, 6, 7, 8 cohortes praetorius. Estas batallas en las que en una sola batalla conseguimos más compañeros que nombres me habéis dado en ese episodio.
Está bien, eso quiere decir que va a haber... Vamos a tener nombres nuevos para todos los episodios. Ay, Dios mío. Perfecto. Y le hemos partido el cacas aquí a los amigos. Te puedes ir. Te puedes ir. Te puedes ir. Te puedes ir. Y te puedes ir. Normalmente es una locura soltarlos. Pero como os tengo a vosotros con vuestros ejércitos, así también os entretenéis y sobre todo mejoráis, os estáis partiendo la cara con ellos. Salvo que se unan en grupos tan grandes, claro, ahí ya. Pues la cosa pinta fea, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Legionarios Optio. Y ya. En principio no me interesan muchos más. 6-13 de 6-17. Todo oficiales ahí. Vale, llevamos las tropas al máximo. Me voy a llevar comida. Y del resto vamos a pasar. Vale, de hecho, vamos a deshacer ya el ejército. Porque no me interesa que estéis aquí todos. Gestionar, disolver ejércitos, sí. No me interesa que estéis aquí todos, me interesa que os repartáis a defender el territorio. Por cierto, ¿qué sabemos de Nico? ¿Qué sabemos de Nico? Vamos a buscarlo. Si ya se ha escapado, lo vamos a ver. Permanecerá en Lisbon. Vale, se ha escapado y está en Lisbon. Vamos a ir hasta allí. Ahí está. Vienen los Armandos también reclutando tropas. Vamos a liberar a Nico. Le vamos a volver a dar un ejército. Y de paso, pues vamos a dárselo también a Sigfrido. Por cierto, es verdad, los nuevos compañeros que nos los he enseñado. A ver, hemos puesto el nombre a una nueva compi. Arenita Tejanus. ¿Vale? Y solo nos queda una. Solo nos queda una compañera a la que falta un nombre. Una. Es la última. Y luego, muchachos, tenemos varios nuevos. A ver. Tenemos a Vulcano Frígido. Fecundus el Estéril. Jorn Brazo de Hierro. Aquiles. Patroclo. William Wallace. Palermo, Bob Esponjus, Patricio Estrellatus, Gnir el Simple. Esto es lo que os comentaba. Ya nos lo decía él. Cuando lleguemos a territorio nórdico, de momento se quedan con el equipamiento que tienen. Luego ya se lo modificaremos. Tenemos a Gnir el Simple, a Hrung el Despiadado, a Beowulf el Inmortal. Y luego ha pedido que le pongamos otros dos nombres. Y yo le he puesto a Ragnar Blackmane. Y a Logan Grimnar. Como te digo, son más nórdicos que los nórdicos. Luego tenemos a Batman, el Señor de la Noche. A El Pensador. El Pensador. Este le vamos a ver el equipo para que veáis qué es lo que le he puesto. Luego tenemos a Daniel el Pequeño. Y finalmente a Leónidas.
Vamos a ver a El Pensador. Lo buscamos aquí. El Pensador. Vale. Tienes una gorrita top guapa color verde. Bueno, la capita que lo identifica como un compañero de Pijus. Luego tenemos una túnica de legionario. Simplemente es una túnica, pero que tiene estas mierdas, ¿no? En plan, porque sigue siendo de la Legión. También tiene brazales de arquero para ponerle un poquito de armadura. Y unas botas también para ponerle un poquito de armadura. Un poquito, aunque sea, para que no te escupan y te mueras. A lo mejor te tienen que pegar una bofetada. Si te pega una bofetada un poco fuerte, pues ya has muerto, ¿no? Y luego tienes escudo para poder participar en el muro de escudos. Y también jabalinas, ¿no? Para hacer algo. Y bueno, el caballo que ya tenías cuando ascendiste, más una buena armadura, ¿no? 75 de armadura, que no está nada mal. Dicho esto, eso, vamos a hacer esto de los ejércitos y vamos a continuar con las conquistas de hoy. Que era lo que pretendía hacer nada más comenzar el episodio, pero no me había fijado yo en que nos habían asediado Toledo. Entonces, lo primero, nos vamos a Lisbon y recuperamos a nuestro compa. Que debería de estar. Escuchas que Nico, quien se separó de ti tras una batalla, está en este asentamiento. Emborrachándose, el hijo de puta, cómo no. Vale, y ahora. Grupos. Y vamos a crear un nuevo grupo. Tengo espacio para. Sí, tengo espacio para los dos. El caso es dónde me va a aparecer. Aquí está, Nico. Claro, está en orden de ascenso, ¿no? Vale, pues Nico, te dejo aquí para que pilles ejército. Y vamos también a crear otro nuevo grupo para el señor Sigfrido. El señor Sigfrido, hacha sangrienta. De acuerdo. Pues el señor Sigfrido, hacha sangrienta, tendrá su propio ejército también. ¡Hala! Los dejamos aquí, que vayan reclutando. Normalmente los suelo dejar en Santiago, lo más lejos posible del frente, pero bueno. Digamos que no tengo tiempo ahora para ir para allí. Así que los armandos protegerán. O sea, tienen que pasar por bastantes ejércitos. No creo que haya ningún problema. Vamos a por el castillo Onika. Vamos a ir directos. 262. Yo creo que lo podemos tomar al asalto sin demasiada complicación. Fíjate lo que te digo. Guardamos. Y lideramos un asalto. Antes de que tengan tiempo de construir más armas de asedio. Vamos a ver. Todos los héroes. Para aquí. Y toda la infantería. Bueno, que es el resto. Ahí. Y vamos con los compas. Venga, a ver, los franceses ahí en primera línea, Dios. Vamos a convertir francés, vamos a desfrancesar a estos cabrones. Como pasen un tiempo conmigo, no los van a reconocer en su país, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué?
¿Qué sois aquí, asquerosos de mierda? Ahí, entreteneos conmigo. No miréis al francés que está escalando por vuestro lado. Hostia, peligroso, ¿eh? No sé cómo voy a salir de aquí. Vale. Hacía tiempo que no me metía con el arco. Voy a poder ayudarlos más desde aquí arriba. Fortaleza tomada. A ver, huevos. Cortana. Vulcano frígido. Spartus, Isam, Maximus, Destro. ¿Y quién va ahí delante cargando? Y robándole el armamento al enemigo para volver a usarlo para matar a más enemigos. Patroclo. Vale, cortes praetorios. Venga, dos más. Perfecto. Y solo una baja. Ni tan mal. Los prisioneros... no tenían tropas. Bueno, pues se va a quedar el castillo sin guarnición. Es lo que hay. Y mira, 54 que van a ascender... y otros tantos, ¿no? Onika Castle ha caído. Tenemos piedad y gestionamos castillo. No le voy a poner administrador. No le voy a poner administrador. Porque como no tengo guarnición para ponerle, vamos a dejarlo ahí, a ver qué pasa. El muro lo tienen al máximo los cabrones, ¿eh? Mira, y lo más importante que es la feria, le voy a meter 20.000 o así. 20.000 y te digo más. Voy a meter... le voy a meter un admin, tío. Voy a meter un admin, ¿eh? Que seguro que aún tengo por ahí a los que entrené en su momento para estas historias. Que voy a tener que entrenar a más, por cierto. Para admins. Si los encuentro, claro. Ah, aquí está José Luis el admin. No me quedan más. Creo que no me quedan más, ¿eh? Los próximos tendrán que ser admins, ¿eh? Tendrán que estar preparados para administrar propiedades. Es el último que me queda, tócate los cojones. Ah, no, espera, está aquí Arturo también. Y ahora lo he perdido. Arturo.
Arturito, vigílame del castillito, que yo me voy. Me voy que he quedado. ¿Dónde vas tú ya? Aprovechar, aprovechado, buitre. Tú te vas delante mía. Me cago en Dios. ¿Veis? Ahí está. Ya empezáis a extenderos por los nuevos territorios. Bueno, Michelangelo y Erika le echan un par de pelotas. Y de ovarios, respectivamente. Porque si bien nos estamos extendiendo en nuestro territorio, ellos ya están directamente rodeando el próximo. Ya se la huelen. Aquí ya todos nos conocemos, ¿no? Vale, nos deshacemos del castillo Ertoguea. Y si lo hacemos rápido, igual hasta cae Valencia hoy. Sitiamos, ¿qué tienen? Otro castillito que va a caer al asalto. Verás. Verás, verás. Otro castillito que va a caer al asalto. Porque más que duplicar. Bueno, le duplicamos en número, digamos. No vamos a fliparnos de que más que duplicamos nada. Les duplicamos en número, vamos a dejarlo ahí. Todos los muchachos aquí. Todo el resto aquí. Vale, algunos compas van a liderar a los normales. Esta vez voy a intentar entrar un poquito más pegado a la torre. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene conmigo? Nadie. Pijus va solo. Pijus va solo. Torre, ahí está. Y el que quiera venir a por mí, que venga. Era broma. Me voy para arriba. Hijo de puta, si al final me va a reventar, ¿eh? Bueno, vamos a pensar que he funcionado como distracción. Sí, huid. ¿Pero para qué os he dado arcos? El nombre. ¿Para qué os he dado arcos? Bueno, el nombre igual no se lo he dado.
Y a Vulcano Frígido y a CR séptimo seguro que no. Mira, Vengador Andante. Más lento que el caballo del malo. Pero al menos sabe usar un arco. Un buen arco, de hecho. De los mejores que hay en el juego. Bueno, con los mods y eso. Otro corte Spraetorius que asciende. ¿Ves? Y dije, lo voy a preparar para administración, pero es que me sale solo. Tenía 9 tropas. Bueno, 9 es mejor que nada, ¿no? Otro castillo que cae. Casi llevándome por delante, todo hay que decirlo. Vamos a tener piedad y gestionar castillo. Antes de nada, un administrador. José Luis. Hombre, por supuesto. Y me vas a poner de primero. Ah, no, vamos a dejar esto como está. No están tan mal tampoco. Ponerle 20.000, por ejemplo. Y le voy a dejar algo de guarnición. No mucha, pero algo. Vamos a poner aquí a las tropillas. Los futuros compañeros. 10 en lo que va de episodio. 10, no 2 ni 3. 10 nuevos tíos. La hermana la dejamos también. El resto me lo llevo. Vale, perfecto. Ascendemos a quien tenemos que ascender. Y podemos 3 más. Y ahora espérate, porque en la guarnición estoy seguro que no necesito tantos oficiales en mi ejército. Mira, Optios, voy a dejar 3. Centurios, voy a dejar 4. Y Pilus Prior, voy a dejar 1. De acuerdo, ahí estamos. Y vamos a reclutar. 16, 17, 19, ahí está. Perfecto, de entre los propios prisioneros. Lo bueno que tiene estar combatiendo contra otros romanos, ¿no? Que puedo reforzar mi ejército directamente de... desde nuestros prisioneros. O sea, a ver, puedo reforzarlo en cualquier facción, pero quiero llevar ejércitos de romanos, no de putos bárbaros. Cuidado con los Aserai. Que mucho andan paseando por aquí. Vale, ciudad de Valencia, allá vamos. Atacar a un grupo de mis muchachos es una puta... Mira. Vamos a atacar a ese que tenemos mayoría y te rodean 10 ejércitos más, en plan. ¿Qué hace, loco? Vale, 6-19, 6-19. Y ciudad de Valencia, que entiendo que este sí van a tener. Ahí está, una guarnición decente. Aquí sí que vamos a tener que meter armas de asedio y esperar seguramente un contraataque bastante potente por su parte.
Voy a guardar por si acaso. Porque se puede liar muy rápido aquí, ¿eh? Hay que decir, por cierto, que esta facción imperial me ha propuesto ya muchos tratados de paz donde me pagaban bastante dinero por dejar las cosas como están. Así que saben a quién temer. Iba a decir que igual no nos tenemos que enfrentar a todos estos, pero tienen 9 días de comida y eso es mucho esperar. Así que definitivamente sí, nos vamos a tener que enfrentar a toda esa guarnición. Al final vamos a expulsarlos a Francia. A Francia y el norte de África. Si no han perdido allí sus propiedades ya. Que hace tiempo que no lo miro, la verdad. Vale. Espera, espérate a que sea de día. Y ahora guardamos. 618 contra 618. Hay los mismos atacantes que los defensores. Por supuesto, nada tiene que ver la calidad de lo que está dentro de esas murallas con la calidad que va a pasarle por encima a esas murallas. Ya cuando quiera el juego, ¿eh? Recordemos las pantallas de carga. Rompieron los muros de Valencia, vaya, increíble. Nadie se lo habría imaginado. Vamos a quitar esto, quiero a todo el mundo dentro. ¿Cómo es esto? Ah, solo me dejan meter a... Nada, 250 tropas. Y claro, entran los héroes, que son los que primero están. Pues nada, va a ser un... Depende de nosotros. Va a depender de nosotros. Cuando lleguen los refuerzos... Esta gente ya va a estar más que destrozada. Que sí, hombre, que sí. Míralos. Dejo mi caballo. Y doy la bienvenida a los defensores de Valencia. Venga, muchachos. Fusilánimus, Joyas, Jalamelano, El Fiesta, Rafael, Suna, José, Patroclo, Carolus, ¿qué más tenemos por aquí? Tontón, Maximus Potentius, El Fari, El Petas. Imposible decirlo sin reírse. A ver, vamos a intentar entrar por aquí.
Porque el hecho de que todo el mundo esté ahí, lo más probable es que haya apartado defensores. ¿O no? ¿O no? Era una trampa. Estaban... Ya me conocen las tácticas y estaban esperando por pijos. ¿Pero esto qué es? Lanza piedritas, ni más ni menos. ¡Un oficial! ¡Un oficial! Vamos a romper su línea. Vale, intentan retroceder para cerrar la puerta. ¡Tranquilos, muchachos! ¡Pijus está aquí para ayudar! Aunque sea ofreciéndome en sacrificio. No, es broma. Robot Gilligan, Ancho. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira cómo empujamos. Como putos campeones. Publio Casidio, Anita, Pompis de Diamante. Míralos ahí. Huyendo como ratas. ¿El puto loco este quién es? Caesar Augustus. Por momentos como estos, me alegro de haber desarrollado el hacha a dos manos. Júpiter. El Gipsy. Steven, Pablitus. Fuficius. Tal cual podría ser un nombre nuestro, pero no lo es. Capirolus, Nerón, Laguerza. Toma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 había en total, ¿eh? 11 había en total. A ver, espera, un momento, un momento, un momento. Esto lo van a tener todos. ¿Cuál era? Charm, creo que era. Táctica. Smithing, Scout. Sí, tiene que ser esta. Charm. Manía, es que me va solo. Voy ya por costumbre. Sí, vamos a tener 10 administradores más. Y nos olvidamos de los administradores por un tiempo.
Vale, ahí está. ¿Qué pasa? Ahora a ver cómo identifico a esta gente y no la confundo luego. Voy a ponerle un nombre al primero. Y sé que ese y los 9 siguientes son mis admins. Y ya le pondré nombres fuera de cámara. Se me da mal improvisar. Aunque parezca lo contrario, se me da mal improvisar nombres en este caso. ¿Cómo? Enviar tropas, por supuesto. Te puedes ir. Y tú también. Te puedes ir. Ya les hace ilusión hasta verme. Es que la amistad es tan bonita. Tropas. Tienen 148. Pues van a ser mis 148 de guarnición. Luego, como es una ciudad, voy a quedar también todos los prisioneros. Me da igual. Y la comida. Tenemos piedad. Lo primero será la guarnición. Todavía tengo que deshacerme de algunas tropillas. Mira, hermanas de la sororidad. Oficiales. Ah, ya estaría. Vale, ya estaría. Perfecto. Perfecto. Estos tíos son mis nuevos admins. No sé si tengo algún admin. Si no, creamos... O sea, le ponemos nombre a uno de esos y ¡pum! Pero creo que no, ¿eh? Creo que todos los que tenía los tenemos ya administrando. Sí, parece ser. Bueno, pues nada. No pasa nada. Vale, distrito de las tabernas. Vendemos prisioneros y escoger a los prisioneros por los que pagaremos rescate. O no, o lo dejamos tal cual. A ver, es que realmente no necesito, o sea, los praetorios y esta gente sí, pero estos me voy a deshacer. Los niveles más bajos, digamos, fuera. Vale, fuera. Fuera con ellos. Necesito un administrador. Así que vamos a buscar a uno de los nuevos. Uno de los nuevos que va a ser conocido como, por ejemplo, Paco. Paco el admin. Sí, tiene cara de funcionario español. A mí me sirve. Esa es la cara con la que te encuentras cuando vas a la administración a conseguir algo. Es la cara del ser que va a convertir un proceso que debería ser corto y sencillo en un auténtico infierno. Que te va a tardar días y te van a pedir un montón de estupideces. Eso es lo que quiero yo para mis ciudades. Funcionarios españoles. Vamos a ver. Paco el admin. Sí. Paco... No van a estar demasiado ocupados para rebelarse con todas las trámites y tareas absurdas, burocráticas que les vamos a hacer para todo. Para cualquier puta cosa. Cualquier puta cosa que se quiera hacer en esta ciudad va a tener un proceso innecesariamente largo y complicado. Y así es como vamos a evitar rebeliones. Es un plan perfecto. Vale, entonces tenemos los barracones... los acueductos nos da prosperidad. Y el taller de asedio también vamos a construir uno de estos. Vale, perfecto. Listo pues. Ciudad de Valencia. Ahí que se nos queda.
lo que es la parte peninsular, solamente nos quedarían estos dos castillos y la ciudad de Barcelona, pero ya no pertenece a estos tíos. De hecho, estos tíos se quedan con Rabat. Es increíble. Nada, Castillo Garantor. Castillo Garantor. Si lo hacemos rápido, podría quitarles estos dos castillos y aceptar una paz con esta gente. Y ya luego, si los Aserai se ponen tontos, cabezazo, chaval. Vale, Castillo Garontor. A ver. Castillo Garontor, ¿con qué cuenta? 302. Yo creo que podemos, ¿no? El Imperio, veis, el Imperio Occidental, una oferta de paz y me paga un tributo de casi 6.000 diarios. Lo rechazo. No nos interesan sus ofertas de paz. No todavía. Cuando los expulsemos de la península, ya hablaremos. No obstante, ya lo habéis visto, aunque expulsemos a estos, nos quedan los Aserai y nos quedan otra facción imperial para quitarle la ciudad de Barcelona. Nuestra ex facción, de hecho. La emperatriz Rajea no va a estar muy contenta de verme. Vamos a ver. Todos vosotros. Pa' aquí. Y estos todos. Para aquí. Lo más lejos posible, unos de otros. Para que los defensores se vuelvan un pelín locos. Venga, a ver si lo hacemos rápido. Venga, 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 despejamos rápido esto. El patio es nuestro ya. Nah, es puta milicia. Cortana aquí dando ejemplo. Buenos días. ¿Cómo están hoy por la mañana? No hay por dónde escapar. Estaban mirando a ver cuáles eran sus opciones. No había opciones. Arenita Tejanos. Y aquí abajo, Cortana, dando ejemplo. Venga, Beowulf el inmortal, allá vamos. Hostia, cómo corre el hijo de puta, ¿no?
Se las sabe todas el Beowulf. Buscando atacar por la espalda. Es que esta gente ya viene aprendida. Steven. Rafael. Y Maximus Potentius. Y Dennis. ¿Qué más tenemos aquí? A Roy. Y Mayoriano con su estandarte. Vale, y esto es ya otra vez. Está Mayoriano con su estandarte. Tremendo máquina. Agita el estandarte, hijo. Vale. A ver qué teníamos por aquí. Hostia. Hostia. O sea, tienen 349 de tropas, tío. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Topo adentro. Me da exactamente igual. Tres, o sea, vamos a tener más guarnición en un castillo de mierda que en la propia ciudad de Valencia. Sí, correcto. Eso es exactamente lo que vamos a tener. Tenemos piedad. Gestionamos guarnición. Pum. Ahí te queda. Espérate que... Claro. Hay demasiada gente aquí. Quédate con este. Uf, tengo mucho aquí la cuartales ya. Mira, y si te quedes con los 1000 espíritus... 668 todavía. Ah, pero tengo oficiales aquí a joderla. Ahí. Perfecto. Vale. Y ahora estos muchachos que habíamos dicho... Que eran los admins, ¿no? 9 a partir de estos tíos. A partir de las tropas, 9 son admins. Vamos a nombrar a otro. Tú vas a ser conocido a partir de ahora. Como Juan Carlos. El ad... Espera, espera. Juan Carlos, el admin. Lo vamos a dejar de administrador. Le voy a dar algo de pasta para que vaya desarrollando. Y la idea, ya os lo he dicho, es desarrollar completamente toda la península. Y luego deshacerme de los castillos, nombrando al primer, el que será el primer noble. Y posiblemente, a futuro, primer villano de mis compañeros. Así que vamos a gestionar castillo. Juan Carlos el admin. Esto está ya al máximo, qué coño. Pero bueno, te quedas aquí. ¿Te parece? Crack. Están a nivel 0, básicamente. Vamos a darle 50k, le voy a dar. Y me vas a desarrollar, por ejemplo... infraestructura rural.
Infraestructura rural, venga. Y del castillo este nos vamos a Gersegos, que este ya lo llegamos a tener en su momento. Al castillo Gersegos. Así que volvemos a casa por Navidad, pero sin ser Navidad. Y luego eso nos quedaría. O sea, para terminar el episodio, vamos a saltar el castillo Gersegos. Y a ver si avanzo yo y desarrollo bien todo. Y luego una de dos. Y esto lo vais a escoger vosotros. O lo declaramos la guerra a Rajea para hacernos con la ciudad de Barcelona y tocarle un poquito los cojones. Porque no voy a avanzar más allá de la península. Quiero hacer la conquista por tramos. Y la primera va a ser la península. Así que no sería una guerra con Rajea para conquistarle todo, sino para expulsarlos y resistir en la península. O le tocamos las pelotas a los Aserai para recuperar todo el centro y sur de la península. Aquí ya escogéis vosotros. 312, si lo podemos tomar al asalto perfectamente. 623. Ahí está. Se le ha revelado a Rajea hablando de todo un poco, una ciudad. Y lideramos un asalto. Vale, todos los compis pa' aquí. Todos los compis pa' aquí, he dicho. Vale. Y todo el resto. Adelante, señores. Bien, ¿quién viene conmigo? Carolus, ven. Y uno de los franceses, madre mía. Ahora sí que le hemos liado. Vale, despejado. Ah, no había nadie en la torre. Vaya. Bueno, tenemos ya los muros tomados. ¿Qué es esto? No quiero ver esto. No quiero ver el registro de nada. Eso. Quería poner la primera persona. Para ver las caras aterrorizadas de esta gente. Pero ¿quién coño? Me están dando con arcos, ¿eh? O piedras o algo. Vamos a intentar ayudar a mis compas. O cual Cifas Kane, utilizar a mis muchachos como escudos humanos y luego quedar como un héroe. Mierda.
Hoy tengo el día, ¿eh? Recuperamos lo que en su primer momento fue nuestro. Y tres más que ascienden. Vale, vamos a enviar tropas. Pillamos a estas tropas, que van a ser nuestra guarnición. Y no sé si tienen entre los prisioneros algo que me pueda llamar la atención. Sí, mira, un centurio y ya. Tenemos piedad. Y reclutamos también a todos. Me da igual. Los que no quedan como guarnición. Vale, quiero cuatro más. ¿De qué? Pues 1000 espíritus. ¡Hala! Listo. Queda una guarnición de 48 hombres. Y vamos a nombrar a otro de los administradores. Que me quedan 8, recordemos. I'm at your service. Tienes cara de buen tío. Yo te voy a llamar Chemita. Chemita el admin. De acuerdo, pues Chemita el admin nos va a administrar este castillo. Al menos si lo encuentro. No debería de estar aquí. Aquí está, Chemita. Sí, Chemita el admin. Vale, Chemita, quiero el muro. ¿Qué más tenemos por ahí? Peajes, la oficina del gobernador, el taller de asedio también. Todavía le quedaba pasta de cuando se la puse. Madre mía. En su momento. Y luego de esto, olvídate. Quiero esto. Quiero que se genere comida. Dicho y hecho. Vale. Hemos expulsado al Imperio Occidental de sus propiedades en la península. Ahora nos quedan, como ya os decía, el Imperio Meridional y los Aserai. Así que vosotros escogéis, vamos a por los Aserai y completamos el centro y el sur de la península, que son nada, son dos castillos y una ciudad, o vamos a por el Imperio Meridional y echamos a Rajea y a sus huestes de la ciudad de Barcelona. Sea como sea, este es el siguiente paso que vamos a hacer. Ni voy a avanzar al norte de África ni voy a avanzar a Francia.
Quiero recuperar la península. Vosotros escogés. Escogés, ya ves. Se me están pegando, ¿no? Los localismos latinos. ¿Vamos a por el norte o vamos a por el sur? En vuestra mano está. Dicho esto, pues voy a reorganizar bien mi grupo, ponerle nombres a los admins para no confundirlos y desarrollar el resto de pueblos y ciudades que todavía están por desarrollar. En fin, vamos a ir dejando por aquí el episodio. Espero vuestras decisiones, vuestros comentarios y sobre todo los nombres para todos los personajes que aún no tienen nombre. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.